Este video fue extraído de un stream semanal. ¡Sí! Dejando un like, suscribiéndote y comentando apoyas este tipo de contenido. Gente, en esta ocasión a petición de ustedes, como es ocasión especial, hasta me traje el mismo outfit y la madre. Vamos a reaccionar a un video del Real Team, el que ustedes están pidiendo, el que pierda se mete al tanque del agua. Güey, de este video no me acuerdo nada. Fue hace 4 años, la madre. Creo que fue uno de los primeros en la temporada de grabar. Y pues nada, gente, agradecimientos a los pejeragartos, güey, la comunidad VIP. Saludos para Jorge Ramírez, Roberto Guillo, Tobar, Roxana, Gordosepan, un marciano, Aijas Resbir, otro Alex Mastron 364, Hueto, Fabián Cripto y Lara Cruz. Un besote y un abrazote por ser parte de la familia, abuela madre. 4 años con la misma camisa. Ay, no me hagan sentir mal. Lo más surrealista, yo no sé dónde saqué esta camisa. Bueno, el video es de Tato Stream, weón. Está muy cagado la risa, no fue él. Estamos juntar. Hola a todos, aquí Tato Extreme. Y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden notar, tenemos la cara de muy, muy cansados. Son las... Esta madre tiene que ser de noche. Ya son 5 y 12 de la mañana. Sí. No me jodas, huevo. Sí, hace un rato llegamos del cine de ver Avengers Endgame. ¡Avengers! Película brutal recomendada. Y estábamos hablando aquí sobre... Paréntesis, no tiene nada que ver. Fuimos a ver Avengers y ese día Camilo casi me pega, huevón. Porque cuando se murió el Avenger este, Iron Man, parce, a mí y a Tato nos dio mucha risa y Camilo se ofendió. Camilo se puso, pero qué falta de respeto, que yo no sé qué más, parce. Camilo estaba re ofendísimo. Uy, no, parce, casi me pega. Fortnite, ¿de quién es el mejor jugando Fortnite? Se le nota el sueño hablando. Mírenle los ojos a Camilo. Yo estoy destruido, además yo llevo 40 y pico horas ya sin dormir. Sí. Y Douglas también está haciendo bien, pero la cara para todos los días. Vamos a definir aquí quién es el mejor jugando Fortnite, pero vamos a meter una penitencia bien brutal. ¿Recuerdan el tanque de las 24 horas metido en el tanque con agua? Parce, me da risa la música que pone Tato. Te está explicando un reto surrealista, la madre. Y te pone una música de ascensor, huevón, la madre, literal. Oh, gente, hoy voy a tratar de disparar un tanque. No mames, Tato, qué música, huevón. La música es toda suavecita, güey, así como... Pues ese tanque todavía está lleno, pero el agua está completamente... Ya para tirar como un vagabundo, la madre. Sucia. Acompáñenme, compañeros. Yo acompaño, güey. Ya, bueno, todavía es de noche. Miren esa belleza. Uy, uy, su madre, huevón. Ahí salen zancudos. Ay, güey, puta, viera un caimán. Puto asco, Tato. Huele... A lo bien que puto asco, Tato, en serio, güey. Se van a tener que meter ahí. Bueno, yo estoy asumiendo que ya voy a ganar. Pero yo soy un perro de... Esas no, no, arañas, parce. Ay, son arañas, man. Ay, este lugar. Bueno, la cosa acá es que yo... Ay, no mames, huevón, Tato, ¿qué pasa, parce? ¿En serio? Bueno, Tato ya no es así, la madre, ya cambió mucho. Ya desde que es un hombre hogar, ya cambió su forma de ver el mundo y la vida. Yo no utilizo unas ganas de tomar de esa agua. ¡No, huevón! ¡Esa agua no! ¡Hola, madre! ¡Lo mata uno! El tanque, entonces acá entra mucho polvo por la terraza. Vamos a jugar 3 partidas de Fortnite cada uno. El que haga menos kills en esas 3 partidas va a perder y se va a tener que meter a ese tanque. Nos inventamos también otra dinámica algo estúpida y es adivina el calvazo. O adivina el zape, como le dicen en México. Parce, nosotros hacíamos mucho eso. De a cada rato. Mire, yo sé que al principio es entre parceros. Jiji, jajaja. Tato estaba con una muchacha preciosa, linda. Llegaba Camilo por detrás. Delante de todos, parce. Así. Que estábamos hablando algo serio. De una, la madre. Que delante de cualquier... ¡Pan, hijo! Eso ya era el punto de crear ese desequilibrio emocional, la madre. Eso era... ¡Uy, no, huevón! Cosa es, van a estar ahí jugando, ¿sí? En cualquier momento le vamos a pegar un calvazo. Si Camilo adivina a quién le pegó el calvazo o el zape, le vamos a dar una kill. ¿Listo? Eso es un bonus track. Uy, hijo de madre, parce. El fondo de pantalla, huevón. El fondo de pantalla. ¿Qué nos...? Me parece injusto. ¿A usted le parece justo, amigo? Cualquier cosa, no sé. Bueno, amigo. Tengo sueño, lo que sea, lo que sea. Uy, men, yo estoy extremadamente cansado, pero extra, yo no puedo esperar. Yo creo que esa noche dormimos los 3 y después me mandaron a dormir solo a la pieza de atrás. Creo que fue así, huevón, como que les... no les gusta dormir con Douglas, la madre, porque jodía mucho. A ver quién es el más manco acá. Camilo es muy manco.
Parce, es que el fondo no soy capaz de ver. Sí, y él es de los que deja morir a los amigos por ir a lootear primero. No, amigo. Y Douglas es el de los que se esconde en un bush, ¿sí? Yo soy el de Lolito, más o menos. Que una máquina y se tira 2 horas de pica. Dice server offline. Ay, no me jodas. 5:16 de la mañana y en serio el... Sí, parce. Yo me acuerdo que en ese punto Tato estaba en plan de, no mames, huevón, ya llevo medio video grabado, ¿qué hacemos ahora? Una gran idea, hay un juego épico y más mítico que el Fortnite. Y podríamos hacerlo con ese juego. Dice que bella peligro, no mames, huevón. El del dinosaurio de Google. Oh. Y hasta podríamos taggear a ustedes para que tomen una captura al máximo score que se hagan, a ver si los ganan a nosotros. Entonces, ¿cómo sería la dinámica? Duro, no, está lo pagando, mismo, por cierto, es lo mismo. Tres partidas. Douglas es así, el de la nada, grita así a veces, no pasa. ¡Ay, mira esas nalgas deprimentes, huevón! ¡Hue puta, yo parecía un palo! ¿Qué? ¿Tú? Sí, claro, parce, pero en ese momento la camisa se veía... Ya ahorita está vuelta, nada, le faltan hasta los botones. La está alucinando ya. Ya, ya, ya tanto y lo puto hasta la noche. Ya, se sintió. Bueno, entonces vamos a hacerlo... Vamos a organizar esto de una vez. Lo mismo, desconectemos el cable del internet. Solucionado. ¿Cómo serían las reglas? A ver, 2 partidas. Si adivina el calvazo... Yo estoy más perdido. Yo estoy en tremendo viaje astral, huevón. Yo estoy es por allá en otra parte. Una partida extra. ¿Listo? Listo. ¿Sí? Listo. Bueno. Y se suman los puntajes de esas partidas. Bueno, a ver. Es 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¿Listo? 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Él la tira 1. Sí. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. En sus caras, perras. Bueno, yo perdí, o sea que... Ahora entre nosotros dos, ¿qué sigue? 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Este imbécil me ganó y quiere. Bueno, gente, vamos. ¡La esquizofrenia! ¡Huevón, ese corte de cabello está horrible, huevón! Algo que yo nunca entendía, porque a mí no me salía más barba, huevón. Ese corte de cabello que la madre, parece el de la película, el flaco que aparece Nacho. Uy, no es por nada, mire, Douglas del pasado, la genética te pegó tarde, malparió, pero te pegó. Tarde, pero pegó, la madre. Estás muy flaco, perro. Corte de casquito, sí, la madre, parezco un hongo, huevón. Si me ganó y quiere ir. Bueno, gente, vamos a empezar. Yo soy el primero, tengo 2 opciones, dos... ¿Cómo dice? Dos pruebas. Intentos. Dos intentos. Uy, esto. Tiene un... Estamos dormidos, people. Pero yo no voy a ser el que me va a meter a gente tan listo. Así que acá en un papel vamos a apuntar los puntar. Fue Camilo. Adiviné, ¿cierto? No, fue Camilo. No, ustedes tienen que ser sinceros, perros. No, pero, ¿listo? Listo. Bueno, 1, 2, de máxima concentración. Son una sobadita de nalga. Listo, vamos, amigo. Entonces yo salto con esto. Listo. Yo siento que va a matar súper rápido. Mira esa concentración. Para un tipo que sabe lo que... Parce, pero está re entretenido esa huevada. Es un tipo brincón. El salta... Epa, no es por nada, Tato sigue llevando el mismo corte de cabello desde que lo conocí. Los obstáculos de la vida. Las estrellas. Ve, mire eso. Imparable. Me gustan las patitas como las mueve. Mire como brinca Tato. ¡Ah! ¡Que me mato! No, pero aguanto el resto de la basura esta, no mames. Así no. ¡Ay, esos pájaros! ¡Pájaros, papu, pájaros! Pájaros. ¡Pollos, peletas! ¡Concentra! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Se puso seria. ¡Ay! ¡Ay! 770. ¿14? Bueno, no, 770, mi primer puntaje, sí, ¿listo? Camilo, es tu turno, compañero. Es mi turno. Sí, es tu turno, vamos. Deme a ver. ¡Fua! ¡Diga fua! Bueno, acá hay... Okay. No mames, nosotros como a las 5 de la mañana acaeciendo el sueño. Cuenta que todos dijeron fuá. Bueno, Camilo, cuando quiera, men. Oh my god, empezamos. Ah, ve, ahí me dice el mío. 770. Perfecto. Papu, yo veo eso lagueado. Sí, todos lo vemos lagueado. Todos lo vemos lagueado. Aquí se ve, desde aquí se ve normal. Parce, mire la cara mía, me veo todo destrozado. Jugando sí se ve un poquito lagueado. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo va todo? ¡Ah! Yo no quiero perder, yo no me quiero meter a ese tanque. Yo tampoco me quiero meter. Nadie se tiene, nadie se tiene. ¡Métale un calvetazo a alguien, la madre! Parce, la música está tan 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 tan.
No, eso va a estar entre usted y yo, compañero. Amigos, les tengo que confesar algo ya a estas alturas del partido. Todos los días también lo jugarás tú. Mi récord más grande es 8,000. Ay, no joda, yo creo. Pues es mucho desocupado, la madre. A este le cortan el internet cada rato, la madre, para tener 8,000 en el juego del dinosaurio. Viéndome muy prepotente porque ya tenía 770, mira eso. Pero estoy dormido y puede que pierda. No, me 1,800 puntos. 1,900. Ay, no, men, no. Voy haciendo unos sanduchitos mientras tanto, ¿verdad? Pues sí, vamos a dormir. A dormir. Mientras tanto. Parce, sí. Cuando me pierdan, ya, ¿no? No, eso como que sigue un mismo. Este desgraciado juega resto, parce. No, yo ya perdí. Mismo patrón, men. Sí, lógico. Ay, perdió. 2,275, parce, eso es muchísimo. Perdió. 2,275, apunte abajo. Sí. Ay, no, men, esto ya me asustó. Pero, ¿para qué? Mi respeto, es bueno. Cuando quiera, compañero. Parce, es tu turno. No sé si es porque no dormí en 2 días o por eso, pero estoy temblando. Vamos, Douglas Alberto. Douglas, tu momento, papazote, demostralo, huevón. Demostra de lo que eres capaz, papu. Mire, yo me acuerdo que acá como que yo vine, rompí el récord, huevón. Sé que hice algo épico. No sé qué fue, pero sé que hice algo épico. Papu, donde me muera rápido, me cago en la risa. No, huevón. Tampoco se ¡Bum! Era rápido. ¡Espérense! Me cago en la risa, huevón. Parce, la primera, huevón. Uy, Douglas. Uy, huevón. ¡No mames, yo no me acordaba de esto! ¡44! Apunte ahí, 44 puntos. ¡Eso es mucho más raro! No, huevo, yo como voy a huevo. Pero yo tengo un recuerdo. Yo tengo un efecto Manuela que haya hecho algo épico. No te haya metido la pata, huevón. Parce, esto no fue lo épico que yo hice. No dura nada, huevón. Yo pensé que se le había hecho algo épico. Ay, me siento tan feliz. No, parce. Liz, huevo, me siento tan feliz. Tengo miedo. Si me preguntan. No, huevón, en serio, ¿cómo no va a durar un carajo? Tengo miedo. Muy bien. No, cuas, pues. Y es que yo tenía otra imagen mental del video donde pasaba algo muy épico, pero no pensé que metía la pata. Men, es que da susto. ¿Cierto? Da susto. A uno le palpita el corazón. Ay, men, da susto. Yo siento de calvazo venir. Estoy mareado, estás por el calvazo. No, en esta me tengo que esforzar mucho, men. Porque Douglas Alberto me puede ahorita. Uy, parce, le sonó. Fue Camilo. Parce, ¿este sabe cuál es el chiste de Camilo? Que Camilo, cuando pega un calvazo o pega un manotazo, uno siente que Camilo pega es con esto, sino con toda la mano así. Entonces. Es el golpe, pero el golpe te empuja, ¿me entiendes, compadre? Camilo pega es como que, no con ganas de que suene, sino con ganas de una contracción, la madre. ¡Va, la madre! Pegaba rico, ¿no? Fue Pero miren. Ay, ¡Ven! Marica, le retumbó las nalgas, huevón. ¡Pam! Fue Camilo. Seguro, última palabra, fue Camilo. Sí, fue Camilo. Tengo una vida amando la. Ah, pero se mató ahí. Sí. 2.40. La apunto acá, 2.40. Vamos. No me pueden tocar, pero. Mientras ¡No me trae! Mientras que pelo no sé dónde. Ay, de la camisa de este idiota. Es que usted le chupó la camisa tanto que. Pase la mano. ¡Uy! Ah, ahí en ese tiempo la hipocresía más grande tenía rinitis, huevón. Antes de conocer al gordo. Yo siempre he sufrido rinitis y he tenido mascotas, parce. Al borde de estar muriéndome de rinitis. Ay, Dios mío. Espere, que me estoy asustando. Me están subiendo. ¡Alfredo! ¡Alfredo, cálmate, por favor! 1,112. ¿Ustedes ven cómo Tato toma esa mierda con tanta seriedad, parce? ¿Cuánto es? 3-1, ¿cierto? Camilo, segundo.
Marica, la música que le pone, weón, los videos de Tatos con la música tan, 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 tan. Es que yo siento que estoy haciendo una manualidad, parce. Intento, oportunidad de calvar. Manualidad en el concierto artístico, no vengan a pensar mal, la madre. Hay que aprovecharlo de una manera. La cara de Douglas como que sí, compañero. Segundo intento, oportunidad de calvazo. Hay que aprovecharlo de una manera. Esa felicidad, la esquizofrénica. Magnífica. Y si yo vengo mirándolo a usted. Usted verá, compañero. Ya empezamos, vamos a ver cómo nos va por acá. Yo quiero cantar. ¡Ay, Ale! Ese era un ensayo, ¿no? Mío, no, me, perdió. ¡No, ensayo, la chimba, peón! ¡Ah, muy bien! Ensayo, ¿no? Mío, no, me, perdió. ¡No, ensayo, la chimba, peón! Parce, yo no sé a Tato cómo. Mire, les voy a ser sincero. Una vez a Tato sí llegó la policía a la casa, huevón. Y creo que fue por culpa de nosotros por estar jodiendo. Pero bueno, nosotros así. Y la vuelta es que Tato vivía en barrio. Todo lo que hacíamos se escuchaba afuera, la madre. Se escuchaba las peleas, los gritos, los escándalos, parce. A cada rato, huevón. Ah, muy bueno. Y le iba a pegar ahí. Le reventó el odio, sí, la al paso, pero me arrepentí porque si lo adivinaba, le dábamos una vida extra. Así que se jodió. Apunte ahí, 87 puntos, Camilo. 1900 puntos mínimo se tiene que hacer, Douglas. ¿Está preparado? Sí, 1900 puntos para pasar. Ya le tengo miedo, huevón. Yo creo que la volví a cagar otra vez. No mames, Douglas. Para pasarme a mí. Compañero, se suman los puntajes de esas partidas. Listo, hágale pues. Usted tiene que dar más de 1100, Douglas. El que se haga más alto en el máximo intento. La regla no estaba escrita, pero se acaba de escribir. Me gusta, ¿listo? Listo, hágale pues, Douglas. Usted puede. Parce, me van a meter un calvetazo. Yo conozco esa risa de Tato. Esa risa de Tato es calvetazo seguro, huevón. Parce, la Sara. Dios mío, la Sara. Pégamela y nunca. Nunca me infecta. Nunca me infecta. Ve, yo sabía, huevón. Yo sabía, la madre. Yo siento la madre así. Siento el sí, la madre. Camilo, weón. Usted tiene la mano de gorda. La porquería atrás riéndose. Camilo, última palabra. Sí, última palabra. Lo perdió. Perdió. Listo. Está en usted, amigo. Vamos, no es por azararlo, pero le faltan 1000 para empatar a Tato. Ay, donde le pase. Ay, donde me pase. No, yo estaba pensando. ¡Vamos, Douglas, vamos! Qué loco, parce. No me la puedo creer, huevón. Está haciendo ya la lealta, tío, ya no tiene más opciones. Ya casi, ya casi, ya casi. ¡Se lo pasó a Tato! No, yo pensé que era sumando, no le vale. No, yo pensé que era sumando los puntos. No, yo pensé que era sumando los puntos. No, yo pensé que era. Mira, mira cómo reba, mira cómo reba. Parce, algo chistoso de Tato, que Tato tenía lo mismo que yo. A Tato tampoco le salía toda la barba completa, weón. Acá tenía parches, acá también. A mí también, weón. No. Si era sumando los puntos. No, es que así era el juego. Camilo pone una regla, Tato la cambiaba. Después, no, ahora hagamos esto. Ahora, weón, al final yo participaba, pero ni sabía por qué estábamos participando, la madre, weón. No, la verdad, yo soy bueno para el juego. Te dejó matar en la primera para ilusionarlo. Esos bastardos me mintieron. La madre. La cara de Tato, no, men, yo que me inventé esta, weón. No. ¿Qué era, Angel, weón? Un besote, bienvenido a la familia de Peje Lagartos, la madre, güey. Madre, Tato, no queda ahorita, al igual que acá rato nos queda, güey. Papu, nosotros tenemos maestría 7 con el internet caído. No, yo vi la. Parce, esa fue la temporada que yo viví con Camilo. A cada rato se caía el internet. A cada rato. Se caía el internet, se robaban los postes de la luz, se iba al agua. No, la madre, todo el huevo, todo lo que podía ir se iba, la madre. Anótelo, anótelo, anótelo para humillarlo. Anótemelo ahí, no, por favor, sí, grande, grande. 1668. Parce, pero la verdad ya la primera lleve, madre. No, yo pensé que era sumando los puntos, en serio. Yo dije, yo dije no, yo gané ya. Quedé tan que huele asqueroso, men. Bueno. Espere. Vamos, ay, es que con tu y ropa, la madre, Tato también está muy bien. La loco. Araña. Dile la araña. Qué mal. Dile la araña. Parce, ese manotazo, ese calvetazo. Qué mal. Qué bueno. Me pegaron un calvetazo.
ese tato era partiéndose de risa, el hueputa. Douglas, ¿cómo está? Hola, ¿qué onda, güey? Yo no me acuerdo quién le pegó eso, si fue tato. ¡Cállate! ¡Cállate tu madre, cabrón! ¡Qué me tragar el chavo, güey! ¡Usted, perro desgraciado! No puedo asegurar que fue él. Douglas está muy cagado de la risa, no fue él. ¡Ay! Yo no me acordaba de esto, güey. Yo no me acordaba. Yo, marica, buscando la arañita, güey. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Ay, granja! Yo creo que, yo recuerdo que acá pasa algo más, parce. No sé si es otro calveta, pero acá pasa otra cosa, güey. Acá pasa otra cosa. No tengo nada acá, no. Pero no sé si es que se cae, huevón, pero... Uy, siento un sedimento al fondo del... ¡Hueputa, yo no soy trepado! Yo me trepé encima del tanque, parce. Ah, claro, por la luz, ¿no? Uy, siento un sedimento al fondo del tanque. Fierroso, no, huevón, esta madre, esta red. Y la música, parce, tremenda. Esto es tortura, huevón. Y pone música animada. Como amigo, agache. Lo mágico. No. Me trae todo. Lo más. Parce. Parce, es que esto está bien random. La madre, era como las 5 de la madrugada ya. Mamá, loco, aquí estoy, loco, aquí estoy. No mames. No, huevón. Fui yo. No fui yo, ¿verdad? No fui yo. No fui yo. ¿O sí? Jueputa, no miran que fui yo. Ay, huevón, era... Este era el video de la olla. Ay, parce. Tato no puede ver este video. Tato le molesta. Ay, huevón, yo no me acordaba que era este. Me trae todo. Lo más malo, no, weón. No, no, párselo, no. No, eso fue horrible. No, la madre. Ay, no, mami, se fue yo. No, mamá, mierda, hijo. Madre, ¿cómo se come? No, mamá, mierda, hijo. Tanto así esta puta. No, mamá. Parece cuando uno no putean así. Es que si es tan puto. Marico, ¿se cómo lo va a aguantar esa olla? Yo se lo pasé. Ay, se lo tiro por sí. Papu, lo descalabró. Yo te quiero mostrar. Todo. No, es que. No. Todo. No, usted me va a pegar. Ya tanto está psicoseado, parce. No, yo no le voy a pegar, no, mientras que... Todo, no, no le voy a pegar. Si me muero... ¿Por qué? Ya está psicoseado, weón. Ay, muestra, weón. Mira de todo. Lo más malo, aquí estoy. Uy, parce, este sonó la olla. Sonó pum. ¡Pum! ¡No mames, huevón! ¡No, parce! ¡Hola! ¡Yo te quedo! ¡No, usted me va a pegar! ¡Está temblando! ¡No, porque usted me pega, huevón! ¡Ya le tengo miedo! ¡No, yo no le voy a pegar! ¡No, mientras que todo! ¡No, no le voy a pegar! ¡Si me muero! ¿Por qué va a morir? ¡Métase! ¡Ya, ya me metí! ¡No, todo! ¡El pelo también! ¡No, no, no, sí, no! ¡Sí, el pelo! ¡Dos! ¡Tres! Parce, eso sí fue Camilo. Eso sí fue Camilo. No, váyase, yo te echale agua. ¿Qué pasó? No, parce. No, espere. No, espere. Zambúllase. Sí, desgraciado. No, bien, imbécil. No, mariquita, idiota. ¡Ah! No, no. Zambúllase, imbécil. Zambúllase. ¡Métase! Ay, este es mucho desgraciado. Yo no entiendo, usted, Tato tiene como acá un calcetín, un trapo en la llave, huevón. Tiene como una llave, hay algo guardado. La penita. Esto es mucha desgraciado. La penitencia la inventé yo. Camilo, me dio risa, no. Camilo,
ese tato ya está así cociado, pobrecito. La penitencia la inventé yo. Parce, no mames, güey. Me dio risa. No, esos traumas ya. No. Ese hoyazo se lo voy a cobrar, Lucas. Yo sé que usted vea granito. No mames, huevón. La olla, parce, la olla. La olla quedó hundida. La olla. No. Jaime, tú para la cabeza. Mira ese hoyazo que me pegó. Qué porquería de olla, weón. No, porquería de olla. No, parce. No. No, huevón, qué madrazo. Estás incomodante, weón. No sabes que mi cabeza es de adamantium, amiguito. Like si quieres. No, van a pegar otra vez. Ya estamos agraciados. Si quieren que hagamos el reto con Fortnite, denle like a esto y coméntenlo, ¿sí? Porque un día que no esté caído. Un día que esté funcionando Fortnite perfectamente. Entonces denle like y comenten y toda la cosa. No. Uy, no, ya, hoy me golpearon mucho. No, re... Verse pobrecito tato, weón. Toma mano, cuaquizo. No, parce, pobrecito tato, weón. Pobre marica, weón, me está dando lástima. Weón, estaba ofendido de verdad. Sí estaba ofendido de verdad, parce. Sí estaba ofendido. Mira que yo este yo si no me acordaba, parce. ¿A qué hora se acostaron? Mira que yo me acuerdo como que nos acostamos a las 6. Creo que fuimos a almorzar a la casa de los papás de Tato y ahí nos fuimos con Camilo. Pero sí. Venga, un desgraciado me está diciendo que agarre este sonido y lo ponga ahí alerta, parce. No. Me está de todo. Toma mano, cuaquizo. No mames, huevón. No, qué pesar, no. Quizás hágale, no mames, ustedes apoyan. Menos mal, cuadrar, mamá. Posiblemente, parce.